persona humana, que es el que va a donar al toro. Tenemos que este animal no tiene ningún tipo de defensa, que la única opción que hace el humano es matar a este pobre animal que no tiene ningún tipo de defensa contra el toro. Lo único que yo quiero dejar como mensaje, ¿verdad?, es que este pobre toro no puede ser, por lo menos este tipo de matanza que están realizando estos tipos de ciudadanos que son venezolanos o españoles, porque a veces los mismos españoles son los que traen esta... ya... ¡Mesurado! ¡Corte!